Para el gobierno de Mariano González Aruz, una de sus tareas es mejorar la calidad de la educación que se imparte a niñas y niños como tú y como yo. ¿Quieres conocer cuáles son las acciones que se realizan para cumplir con estos propósitos? ¡Acompáñame! Desde hace 3 años que dio inicio a su administración, el Ejecutivo giró instrucciones para enfocar todo el trabajo en garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, libres de riesgo y que cuenten con infraestructura, equipamiento y tecnología necesaria. Durante estos 3 primeros años de gobierno, hemos implementado programas y acciones que fortalecen al sector de manera integral. Hemos impulsado los programas de Escuela Segura, Escuela de Tiempo Completo y Escuelas de Calidad. El sector educativo encabezado por Tomás Munibe Osorno trabaja enfocado en 3 ejes. Garantizar la normalidad mínima escolar, mejorar el aprendizaje de los alumnos con énfasis especial en la lectura, escritura y matemáticas, así como poner alto a la deserción escolar. Las reformas estructurales que están en marcha son la gran oportunidad para cambiar la educación y transitar con pasos firmes hacia una educación de calidad para todos. Con esta misión destinó una inversión histórica para mejorar 638 escuelas que tenían más de 30 años sin haber sido atendidas. Uno de los programas para fortalecer nuestra educación es la enseñanza del idioma inglés. La práctica de valores como la honestidad, lealtad, respeto, tolerancia y solidaridad entre la comunidad educativa es una prioridad para esta administración que fortalece nuestra enseñanza y promueve una cultura de convivencia sana entre directivos, maestros y alumnos. Para que podamos obtener más y mejores aprendizajes a través de las nuevas tecnologías, se construyeron 378 aulas de medios en escuelas de educación básica. Los maestros de Tlaxcala son sensibles, responsables, buscan actualizarse para estar preparados y mejorar el trabajo que nos brindan en el aula. A los maestros los felicito y les digo que se sientan satisfechos, orgullosos, pues han contribuido a la formación de generaciones de tlaxcaltecas que gracias a su empeño hoy cuentan con las herramientas más importantes para abrirse camino en la vida, el conocimiento y la preparación. Pero, ¿por qué es importante que los maestros se actualicen? Los maestros, apegados al artículo 3 constitucional, trabajamos para ubicar al docente como eje de la educación. Aprender a aprender, aprender a convivir. El reto es pasar de contenidos transmitidos a una didáctica en la que se impulse una formación para la creatividad, el razonamiento, la comprensión lectora, la convivencia social, los valores y la responsabilidad individual. Los maestros de Tlaxcala nos preparamos para responder a los lineamientos que establece la reforma educativa. Para promover el hábito y gusto por la lectura en alumnos de educación básica, se realizan 108 acciones entre obras de teatro, lectura en atril, ferias culturales y círculos de lectura. ¿Sabías que con el objetivo de fortalecer el pensamiento lógico-matemático se realizan actividades lúdicas?
con materiales que se pueden manipular mediante un proceso dinámico y divertido. Aunado a todas estas acciones, la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, mediante el programa de huertos escolares, atiende a 48.558 alumnos de 300 escuelas, de los diferentes niveles ubicadas en 55 municipios. Con la finalidad de propiciar la equidad de condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje, se lleva a cabo el programa Ver Bien para Aprender Mejor con alumnos que tengan algún problema de agudeza visual. Una de las prioridades del gobernador es mejorar la alimentación de los niños, así como combatir la obesidad y el sobrepeso. Con este propósito, se construyeron 145 desayunadores escolares. En este desayunador comemos alimentos nutritivos y básicos para nuestro desarrollo. El secretario de Educación Pública, Tomás Munibio Osorno, refrenda el compromiso del gobernador de generar estrategias con los sindicatos que respondan las necesidades y mejoras económicas de los docentes. Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo y en concordancia con la Federación, se impulsa la educación media superior. Con este objetivo se atiende a 44.385 alumnos en 98 planteles. Actualmente Tlaxcala se ubica dentro de las 4 entidades federativas en cobertura con este nivel educativo. Tlaxcala es una tierra que ha hecho grandes esfuerzos por mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Basta señalar, al menos que en el ámbito de la educación media superior, la cobertura actual es de casi 75% de los jóvenes en edad típica de asistir a la educación media superior. 75% hace de Tlaxcala una de las 3 o 4 entidades con mayor cobertura en el país. Para cumplir con la reforma educativa y con el replanteamiento del enfoque de la enseñanza basada en competencias y desarrollo de infraestructura eficiente y funcional, Tlaxcala incorporó 22 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. El programa Constrúyete hace un acompañamiento a 34.553 estudiantes más allá del ámbito meramente académico. Tlaxcala forma parte de los 9 estados pioneros a nivel nacional en implementar el modelo mexicano de formación dual que retoma las características esenciales del esquema alemán, pero responde a la realidad y necesidades estatales y nacionales. Para evitar el abandono por falta de recursos e incentivar su permanencia y reconocer su esfuerzo, en Tlaxcala 30.947 alumnos cuentan con una beca económica. Gracias al apoyo de la Federación y a las gestiones del gobernador y a la colaboración directa de los padres de familia, se han firmado convenios con la Federación para mejorar la infraestructura y equipamiento. En el campo de la ciencia y la tecnología, el CECITE se incorporó al Registro Nacional de Instituciones Tecnológicas. Además, sus estudiantes han participado en eventos internacionales como Taiwán y Perú. En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, las instituciones públicas de educación superior han implementado estrategias de recursos para mejorar su infraestructura y equipamiento. Estas acciones se ven reflejadas en una mayor cobertura institucional, sin dejar de lado la certificación de programas educativos en búsqueda de mejorar la calidad de los servicios brindados. Uno de los propósitos del gobierno estatal es contribuir para que la oferta educativa responda a los requerimientos del mercado laboral y los egresados del nivel medio superior y superior tengan mayores posibilidades de lograr un empleo. El trabajo realizado en el sector educativo coloca al nivel primaria en eficiencia terminal, 3 puntos arriba de la media nacional. En secundaria, 1 punto porcentual y en media superior, 2 puntos porcentuales, lo que significa que Tlaxcala avanza. La estrategia de colaboración y coordinación entre los gobiernos federal y estatal
se traduce en una mejora de la infraestructura de planteles y planes de estudio que fortalecen la calidad de la educación de 368.416 alumnos en la entidad. Sabemos que no es suficiente, por ello redoblaremos esfuerzos para cumplirle a los niños y jóvenes de Tlaxcala, que son a quienes nos debemos y por quienes debemos trabajar y responsabilizarnos. El camino no ha sido fácil. El ejecutivo Mariano González Arur asegura que estamos en el año de la consolidación, pero con un trabajo conjunto del gobierno federal, estatal y municipal, la iniciativa privada, los sindicatos y de los padres de familia, se generan mejores condiciones para que todos tengamos una mejor calidad de vida. ¡Gracias!